no sabía si tenía tiempo de presentarlo. Se presentó con fetos pequeños, ¿verdad? Gestacional a las 28 semanas, presión arterial normal, una madre sana, con un screen de primer trimestre, PAP-A, HCG normal, movimientos fetales presentes. Estaba en el percentil 10, anatomía normal, líquido normal, uterinas, umbilical normal. Placenta, líquido. Se le encontró un cordón hiperlipoidal, sí. Y se le solicitó reevaluarlo a las 34 semanas. A las 34 semanas, tenía eso en el cuello, cuatro vueltas, que es la subclinical. Cerebral media, ducto venoso. Causa umbilical deteriorada, desprendimiento difícil, hemorragia fetopaterna posible. Otra cosa más, ¿sabes qué? Operemos la mamá. Se encontró una trombosis del cordón umbilical, una obstrucción de un vaso, previamente tenía tres vasos, un cordón muy largo, con varias circulares en el cuello y en la extremidad. Se veía a las 28 semanas de ecografía anterior vueltas en las piernas, circulares en las piernas. La anatomía patológica mostró trombosis vascular fetal de la cara coronaria de la placenta. Ahí está. Alteraciones bilocitarias. Trombosis. Ese es un caso, pero hay otro caso más interesante todavía. Creo que este. Me he confundido. Ya. 29 años, primigesta, también, screening negativo directamente. Anteriormente tuvo una trombosis venosa, trombofilia negativo. Le habían dejado apariencia por la trombosis venosa. Hizo una restricción de crecimiento intrauterino. Líquido normal. Volumen normal, tenía ahí una estimación de peso de 758 gramos, las medidas bajas, ¿no es cierto? Todo bajo, chico. Esa es la uterina, normal. Cordón hiperhelicoidal, dos vasos. Hiperhelical. Cerebral medio. Pis histórico de la cerebral media. Alto. Entonces, en resumen, 760 gramos, severo, simétrico, piernas cortas, baja resistencia umbilical, el cordón con dos vasos umbilicoidal, uterina y placenta de aspecto normal, cerebral media normal, pero con un pic alto, perfil físico 7-8, ducto venoso normal. Manejo, amniocentesis, muestra de sangre fetal, corticoide y parto. ¿Se controló? Dos semanas más. Amnio. Estudio cromosómico normal, descarté en todos los recursos, ¿cierto? Descartaron displasia esquelética, algún tipo de displasia esquelética con estudio de fibroblast growth factor, un pequeño CIB muscular, se le dejaron las corticoides, y se le asustó el crecimiento, el doble, anemia, placenta gruesa, algo irregular, infarto, duro. Placenta gruesa, infarto, ducto venoso. ¿Algo más que ver? No es muy buena la foto. Vamos a borrar en el cerebro. Entonces, un feto enfermo, 800 gramos con los corticoides, algo normal, saquemos nomás. Podríamos buscar por un lado anemia, para hacer una cortocentesis. O podría haber un daño cerebral severo, mejor acá una resonancia. ¿Se le hizo una resonancia? Múltiples áreas de isquemia, pérdida de volumen. Depósitos de hemosiderina caudotalámica. Tribulomegalia también, alteraciones, ¿no es cierto?, por espectrometría de los metabolitos de isquemia.
Bueno, tiene todos los recursos, muestra de sangre, plaquetas 65, hemoglobina 13, anticuerpos de antiplaquetas normales, hicieron estudio de trombofilia en el feto, factor 5 de aire y trombina, ¿cierto? Negativo. Y se le hizo una autopsia. Bueno, en realidad aquí la pareja decidió, se le hizo la consejería, que pedía el mal pronóstico en el fondo, decidió hacérsele un infanticidio con cloruro de potasio y una inducción de parto. ¿Ya? Y la autopsia mostró una irritación severa de 23 semanas, con hemorragia extensa en infarto cerebral y en el lado fetal de la placenta, vasculopatía trombótica. Esa es su foto. Hay una mutación que es COL4A1 mutation que puede dar algo similar, pero que este feto no lo tenía. Y ahí tenemos los trombosis y los vasos placentales, las lesiones placentales. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones para el próximo embarazo? El próximo embarazo, paciente normal, cuadro normal, sin mutación de esta COL4A1 mutation. Y como el riesgo era bajo, recurrencia en 1%, así fue. Tuvo un parto normal después de 18 meses. Es un caso muy ilustrativo, que en el fondo muestra la sutileza que puede haber en el diagnóstico neuropatológico, la relevancia de la patología y la relevancia de la consejería prenatal también que puede tener cabida en ciertas circunstancias. Es un caso ilustrativo. Bien. Bien, muchas gracias por una excelente y completa presentación. En realidad, hay muchos de nosotros ya tenemos algo de experiencia. Yo creo que cualquiera de ustedes se ha visto enfrentado a problemas de placenta, de cordón umbilical, de restricción del crecimiento intrauterino, y hemos visto que esto, la implementación de este tipo de clínica puede ayudar a entender algunos de los casos que dejamos absolutamente como idiopáticos, porque es cosa de empezar a investigar y poder encontrar, ¿cierto?, la etiología real de esta patología. Quiero ver si acaso alguien de la audiencia quiere hacer algún comentario o alguna pregunta al doctor Muer. Una pregunta de orden práctica. Te felicito por la presentación, bien tarde, pero la presentación es magnífica y encuentro notable que se dedique una clínica especialmente al estudio de la placenta, considerando que en nuestras maternidades, tanto pública como privada, la placenta pasa a ser un adorno más, ¿no es cierto? Y la patología asociada a la placenta en general la asociamos más bien con la vasculatura, el flujo, la hemodinamia, más que con la anatomía patológica propiamente de la placenta. De manera que para mí personalmente es un renacer de este estudio de la placenta como órgano propiamente tal, así que felicito mucho por eso. Y la pregunta en el fondo es, ¿tendrá esta misma posibilidad de manejarse desde ese punto de vista en otros servicios? ¿Tiene utilidad, le ves tú alguna utilidad práctica en la clínica que no sea meramente académica? El estudio de la placenta en los casos que vemos cotidianamente restricción que son para nosotros tan cotidianamente catalogados, ya sea placentario, genético o infeccioso, por ejemplo. O sea, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Que lo que veía yo en el día a día era eso, llegaba una pareja con mala historia obstétrica, se revisaba la historia, se revisaba la biopsia. Señora, en realidad, quédese tranquila, la muerte fetal asociada, ¿no es cierto?, su hijo de 38 semanas fue una trombosis vascular fetal. El resto del estudio está negativo. La probabilidad de recurrencia es menos de 1%.
Ya con que le digas tú eso, ¿no es cierto?, a la pareja, es un gran alivio. Es un gran alivio para uno. Dejas también de intervenir. ¿Ya? Es una cosa muy ilustrativa. Yo creo que en general es reproducible, yo diría que la mayoría de las cosas las podemos hacer acá, salvo detalle importante. La Center Growth Factor, que si bien es cierto, cada vez más importante, todavía no está disponible en nuestro medio. Pero yo creo que ya es momento de cuestionarlo, de proponerlo al ministerio. Allá creo que la Center Growth Factor costaba alrededor de 10.000 pesos el examen, para que pueda servir para descartar preeclampsia, para vigilar fetos de alto riesgo. Claramente es muy útil, es un costo. El beneficio versus riesgo es mucho más rentable. ¿Ya? Esa es una cosa. Creo que se puede solucionar. El punto sí que es más difícil de solucionar es justamente la interpretación de la anatomía patológica por los patólogos. ¿Ya? Tú conversas con los patólogos, es un tema que en general no les gusta. Todos tenemos la experiencia de que mandamos las placentas y quedamos igual, quedamos disconformes, ¿no es cierto? Entonces, yo no tengo tan claro qué tan acabado está en la patología placentaria. Quizás en maternal fluorofaction, intermediocitis crónica, quizás sí, ¿ya? Pero cosas más sutiles, probablemente no. Pero es cosa de nosotros como obstetras, ¿no es cierto?, de ser líderes en nuestra área, empezar a pedirla, empezar a conversar de esto, mover la culebra, ¿no es cierto? ¿Ya? En particular, nosotros estamos haciendo gestiones para mandar a un patólogo de la Universidad Austral a formarse, ¿ya? Estamos empezando recién, ¿ya? Pero hay posibilidad de enviarlo. Yo creo que es una necesidad fundamental por eso, diagnóstico preciso, riesgo de recurrencia y relevancia de demorar. No sé si respondí tu pregunta. Sí, claramente. Ahora, concuerdo contigo en el estudio químico en Chile, ya está disponible, hay laboratorios privados que lo están haciendo el ratio, pero es vergonzosamente caro, o sea, es inaccesible en este minuto. O sea, yo tengo claro que el ratio en España vale unos pocos euros, sí, y vale 10.000 pesos en Canadá, y aquí vale 230.000 pesos. Es un abuso. Es un abuso, claramente es un abuso. Y eso, pedir eso en un hospital público, sobre todo en un escenario en el que las migraciones para nosotros están siendo un problema súper significativo, porque la patología placentaria e hipertensiva en la población haitiana, por ejemplo, es súper severa. Y con el estudio químico podríamos adelantarnos, por ejemplo, a la catastrófica presentación que tienen habitualmente las preeclampsias en estas pacientes, que son derechamente congénitas. Así que yo creo que por ahí va la cosa. No sé si sea tan exitoso el tema del patólogo como de irse hacia la patología molecular, la biología molecular con microarray, con ratio, con estudio funcional de la placenta y bioquímico de la placenta, más que anatomopatológico. Ojalá resulte y ojalá se pueda revertir un poco esta tendencia de los patólogos de informar la placenta exactamente con el mismo timbre. Sí, por eso no es que se requiere más conocimiento, se requiere una formación en placenta. Luis. Te felicito por tu presentación, pero sigo pensando de que la placenta siempre se ha caracterizado por una mala correlación en embarazos normales con muchas de las anormalidades que tú puedes ver, te digo yo, en el transcurso de la gestación. Para todos no es infrecuente encontrar un embarazo de un percentil 50 y que tú encuentras que la placenta está llena de elementos que te tienen preocupado y lo envía al patólogo y el informe es, como dices tú, siempre muy pobre. Isquemia, aterosis de los vasos placentarios, pero que no te contribuye a ninguna cosa así de punto de vista biológico. Yo creo que el trabajo tuyo ha sido centrado básicamente en casos de mala historia reproductiva y por lo tanto hay mucha vigilancia y mucha comunicación y mucha, te digo yo, especial cuidado en la puerta de la placenta a tener un buen resultado del punto de vista reproductivo del embarazo que sigue. Yo me formé en el Hospital Joaquín Aguirre y el estudio de la placenta cuando lo hacía en Uruguay Caldeiro y cuando en el fondo te digo yo presentó mucho trabajo acerca de la correlación, y la verdad es que en los patólogos
como que nunca hubo interés y nunca se llegó a un aporte significativo de un órgano tan importante y tan grande como es la placenta. Entonces, sigo pensando que en tu presentación como que no hay un enfoque así de un warning, decir, miren, en este embarazo normal aquí están apareciendo imágenes de que clínicamente el fondo tenga más cuidado de un desenlace sorpresivo, digamos así, que es lo que a uno no le gustaría. Lo otro que quiero comentar es, ¿qué opinión tienes tú con respecto a la trombosis fetal? Porque tú dices, en el fondo, la trombosis fetal es un accidente devastador. Devastador. O sea, una trombosis de la vena umbilical, en el fondo, significa una muerte repentina, súbita, y que es muy difícil de manejar. En general, la trombosis es como un terrorista. En el fondo, te aparece en el momento más inesperado, con resultados devastadores. Y muchas veces cuando tú estás encima, en el fondo no lo tienes. Te lo digo porque yo tengo un caso de una multípara de 4, en que el primer caso fue un mortinato de 87 semanas con una trombosis de la vena umbilical. El segundo caso, con Waldo lo estuvimos manejando muy de cerca, y a las 33 semanas, en el fondo con una consulta así como disminución de la movilidad y con un registro basal que mostró ciertas dudas, lo hospitalizamos y en el transcurso de la hospitalización hizo una trombosis de arteria umbilical. Se quedó con una arteria. Un resultado de un recién nacido de muy buen peso y que tuvo un parto normal bien. El tercer embarazo tuvo nuevamente una trombosis de vena umbilical que se la diagnosticamos, te digo yo, a las 34 semanas. O sea, una misma mujer, sus tres primeros embarazos con trombosis de fetal. ¿Qué piensas de un caso así? ¿Por dónde va? ¿Qué terapia le hace? Yo no conozco trombofilia, te digo yo, en recién nacido. Como he mencionado, perdona, voy a contestar de forma ordenada. Respecto a la primera pregunta, claramente el enfoque es en pacientes de alto riesgo. Es decir, estas alteraciones de, sobre todo de la forma, de la inserción marginal del cordón, el tamaño de la placenta, la simetría de la placenta, tienen un valor predictivo positivo sumamente bajo en pacientes de bajo riesgo. ¿Ya? En cambio, el tamaño de la placenta, la inserción del cordón, la alteración de la estructura de la placenta, el valor predictivo positivo claramente es mucho más alto en pacientes de alto riesgo, como todo examen diagnóstico. No sé si respondo en algo la pregunta. Eso, en pacientes de alto riesgo y nada más. Y respecto a trombosis vascular fetal, en la práctica no tengo tanta experiencia, tengo experiencia, un caso claro, con mucha suerte, una paciente que fue a consultar un día con TNS, test no estresante electivo, me llaman, doctor, está con desaceleraciones espontáneas. ¿Y qué pasa? Y rápidamente voy, la opero rápido, tuve una suerte infinita porque la situación nació en excelentes condiciones, pero había trombosado el cordón umbilical. La paciente la perdí. Ahora, lo que sí es cierto es que, como se muestra en la presentación, está relacionado a trombofilias fetales, ciertas trombofilias fetales. Ahora, ¿cómo tratarlo? Creo yo que no tienes cómo tratarlo porque la heparina no traspasa la placenta. ¿No? ¿Me entiendes? Sí, y los anticoagulantes son teratógenos. Son teratógenos. Ahora no sé, ahí habría que ver, hacer una revisión de la biografía y entrar en el arte de la medicina. Exacto. Claro. Bueno, yo creo que una enseñanza que queda de la presentación es que definitivamente vamos a tener que colocar un poco más de atención en la descripción de la placenta, porque en general nosotros describimos la placenta básicamente en cuanto a su localización y no describimos el parénquima no se describimos con bastante detalle el sitio de inserción, pero ocasionalmente vemos lesiones que las colocamos como placenta heterogénea y en realidad debemos estudiar un poco más sobre la descripción y poder utilizar las clasificaciones que ya vi que están colocándose en el armamentario del ultrasonografista
para que podamos hacer correlaciones. Con mucha frecuencia se ven placentas gruesas, que ni siquiera las describimos. O vemos placentas pequeñas, que da la impresión de la placenta pequeña, y que fácilmente se podría hacer una ecografía 3D para hacer un cálculo de volumen placentario. Vemos placentas de tercer trimestre que tienen la ecogenicidad placentaria aumentada. Son placentas que también entran en una gran bolsa que se llama, ¿cierto?, envejecimiento placentario. Pero yo creo que hay que ser un poco más preciso y esperemos que la gente que escuche esta presentación empiece a describir con mayor detalle las anomalías que se comienzan a ver en la placenta, porque eso nos puede orientar. Y por supuesto, si se establece una clínica de placenta, esa clínica tiene que comenzar con pacientes de alto riesgo y también que aquellos obstetras que tengan una muerte fetal inexplicada o que tienen alguna patología placentaria, por supuesto, o guarden la placenta o la guarden en formalina o que tengan la posibilidad de enviarla a un estudio patológico para que posteriormente los moldes que se han formado en patología puedan ser re-revisados también. Porque eso puede dar también información importante sobre la causa que a lo mejor no la pudo estudiar el patólogo, pero sí lo puede hacer otro patólogo especializado. Y se pueden hacer que estos bloques de parafina sean reestudiados. Yo creo que es una gran posibilidad. Y posiblemente con que haya uno o dos patólogos buenos en Chile dedicados a placenta, por supuesto que eso puede ayudar a muchos en el sentido que ellos puedan recibir con interconsulta los bloques de formalina, de parafina que puedan ser estudiados en algún otro caso. Nosotros tratamos de que una patóloga de placenta pudiera venir a la reunión de hoy, pero ni siquiera nos devolvió el llamado y nos costó más de 2 horas tratar de conseguir el teléfono de la paciente, de la patóloga, y no hubo ningún interés en poder asistir. Pero yo creo